Se llegó la hora. ¿Qué tal? Excelente día. Pues fíjense que nos da mucho gusto presentarles este libro que tengo aquí que se llama Cuentos Irreverentes. Y bueno, les informo además que es de nuestro compañero Javier Morán Solano. Así que ¿quieren saber de qué se trata Cuentos Irreverentes? Pues ¿qué les parece si vamos a entrevistar ahora a Javier Morán y compartimos con él esta gran experiencia en su nuevo libro? Este libro, que entre sus páginas guarda un poco de picardía y también de lo que muchas veces se vive en la sociedad, pero que no se trata. Ahora me encuentro con Javier Morán Solano y este nuevo hijo que se llama Cuentos Irreverentes. Javier, ¿por qué ese nombre? Bienvenido antes que nada. Gracias, Janet. Bueno, este material precisamente que contempla tres cuentos y denominados así, Cuentos Irreverentes, se llaman así a raíz de una plática que tuve con el maestro Sabino de la Asociación Cultural del Flamenco, de ahí nace esta publicación de la serie Cuenca Cuentos. Y el título original era Cuentos Incómodos. Sin embargo, buscamos una palabra quitándole esta y agregándole una que se le pareciera o que fuera una especie de sinónimo por el contenido de los cuentos. Aquí se hace una crítica social, de la cual se van entretejiendo cada una de las historias en solo 28 páginas. Háblanos un poquito de la portada, Javier. A veces hablamos del contenido, pero muy poco nos enfocamos en la portada. Sí, bueno, en este caso, Janet, hay una relación muy directa de la portada, que es de José Antonio Barradas Facia. Él hizo la viñeta de portada y tiene mucho que ver con el segundo cuento que contempla esta publicación, el cuento de los Maguiles. Y precisamente en esta portada se ve a un hombre que sostiene la cabeza de otro. Y de eso se trata el inicio de la obra, porque de ahí se viene todo lo que es precisamente el desarrollo del cuento, que tiene que ver, al igual que los otros dos, con la injusticia social, el abuso social, el olvido oficial en el que se tienen en las comunidades rurales y todo lo que la gente del campo sufre cuando gente que llega a los pueblos a supuestamente ayudarlos hacen todo lo contrario. La labia del buitre, los maguiles y mudanzas a mí son estos tres sucesos hechos hoy cuentos irreverentes de la pluma del escritor. ¿Pudiéramos decir, Javier Morán, que aquí en Tuxtepec somos parte también de un cuento irreverente? Sí, de hecho estas historias no tienen un lugar fijo, no hay un sitio geográfico donde se desarrollen las historias. ¿Por qué? Se hizo con toda la intención de darle un valor universal a los cuentos, porque en cualquier parte suceden este tipo de cosas, lamentablemente, y donde hay ciertos oficios o profesiones que se nombran, como te decía, donde, bueno, ahí viene lo irreverente, lo incómodo. Se citan, por ejemplo, por citar algunos oficios o profesiones, al maestro, el médico, incluso el extranjero, también, por ejemplo, el delegado del gobierno que llega a la población, bueno, son un sinfín, el propio sacerdote del pueblo, el maestro, llegan y bueno, hacen ciertos papeles que no se esperan dentro de una historia normal, ¿no? Por último, Javier, ¿dónde podemos encontrar este tipo de cuentos irreverentes? Bueno, directamente puede ser en la Asociación Cultural del Flamenco, aquí en Avenida 5 de Mayo, casi Allende, entre Allende y Santos de Goyado, pero también se puede encontrar, bueno, de manera directa con un servidor. Estamos todavía platicando con una librería para ponerlo ahí. Es de muy reciente creación, este material acaba de salir y lo estamos manejando también de manera directa con un servidor, no sé si puedo dar mi teléfono, 287-88-117-69. Es una cuota mínima realmente porque es para hacer más trabajos, para registrar otros trabajos. Quiero comentar que este material, Janet, fue financiado por gente de Tuxtepec, que, bueno, muy loablemente apoyaron para poder comprar el papel, comprar la tinta y nosotros mismos hacerlo. Así que bueno, ustedes pueden comprobar estos cuentos irreverentes de Javier Morán Solano, que además de dejarnos con un grato sabor de boca y picardía, nos van a decir un poquito de la realidad, ¿por qué no?, de lo que se vive aquí en nuestra ciudad de Tuxtepec. Para Llegó la Hora, Janet Contreras.